Buenas tardes, buenos días a todos los socios, los simpatizantes, a todas las personas que muestran siempre tanto interés en todos los actos que organizamos en AICO Gestión. Bienvenidos a todos a este webinar. Es un webinar que vamos a presentar con muchísima ilusión porque marca un hito en la historia de la asociación de AICO Gestión, una asociación iberoamericana de control de gestión. En primer lugar, decir que, bueno, excusas de parte del doctor Vicente Ripoll, de la doctora Mercedes Barrachina. Estaba previsto que fueran ellos los que inauguraran este webinar tan importante. Finalmente, por razones personales, no he podido asistir hoy. Y yo, pues, soy José Verbel, director de comunicación de la asociación, y me voy a encargar de daros la bienvenida. Quería destacar, bueno, como todos ustedes conocen la asociación, conocen que es una asociación que fomenta el intercambio, el conocimiento, el control de gestión. Y el webinar de hoy lo que inaugura es una etapa en la que vamos a presentar una nueva red profesional. Es la nueva pata de la asociación, una pata que seguro va a tener un crecimiento exponencial. Es un lujo, es una suerte contar desde esta asociación con ese intercambio de conocimiento entre la profesión del control, entre los profesionales en activo y la academia. Y con motivo de este nacimiento, de esta nueva pata de la asociación que estamos poniendo en marcha, pues lo inauguramos con este webinar. Es un webinar que se va a centrar en hablar de los retos a los que se enfrenta la profesión de controller. Y bueno, va a estar moderado por Jorge Salgado, al que le doy la bienvenida. Él se va a encargar de presentar a los ponentes. Tenemos ponentes de lujo. Espero que sea muy, muy interesante para todos ustedes. Les doy las gracias nuevamente por asistir. Jorge Salgado es profesor de la Universidad Nueva Militar de Colombia. Y además está impulsando, apoyando y coordinando con todas sus fuerzas la red profesional, ¿no? Todos los participantes, todos los ponentes que tenemos hoy el lujo, a los que vamos a tener el lujo de escuchar, están haciendo un esfuerzo enorme para impulsar esta red. Y les quiero felicitar, darles las gracias en nombre de la asociación por este gran esfuerzo que están realizando todos ellos. No me entretengo más. Jorge, te doy la palabra y si te parece... De aquí, bueno, pues moderas tú el acto, yo iré controlando, iré destacando cada una de las ponencias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias José por abrir el evento. Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Voy a compartir pantalla un solo minuto para recordar la agenda de hoy, básicamente. Hoy vamos a hablar un poco, primero, de nuestra asociación, de la rama profesional que estamos impulsando, que es PAICO, la parte profesional de AICO Gestión, y lo vamos a hacer en el marco de este webinar, que es de los retos actuales de los profesionales de control de gestión. Primero vamos a tener a los directores de esta parte de la red profesional de AICO Gestión, Antonio Antón y Arturo Giner. Empezamos con Antonio y después seguimos con Arturo, su intervención acerca de varios aspectos relacionados con el controller. Posteriormente voy a comentar algo acerca de las competencias actuales del profesional en control de gestión, que es algo que hemos estado trabajando, que también hemos estado hablando. Y finalmente viene Jairo Maecha a hablar un poco del papel del controller a través de la información gerencial, una herramienta de Business Intelligence. Finalmente, las personas que estén conectadas pueden hacer preguntas durante toda la sesión en el chat. Al final vamos a leer las preguntas y pues trataremos de contestarlas en la medida de los temas que estemos tratando. Y finalmente haremos una despedida del evento, ¿vale? Bueno, sin más, voy a dejar de compartir. Voy a darle paso a uno de nuestros directores del área profesional de AICO Gestión, de PAICO, Antonio Antón. Antonio es economista, diplomado en investigación operativa y tiene un máster en ingeniería de sistemas de la Universidad de Valencia. Es de la casa. Bueno, tiene una amplísima experiencia profesional.
se ha formado en Japón, Lean Manufacturing y otras metodologías, y pues obviamente también cuenta con una amplia experiencia profesional internacional que abarca consultoría hasta gerencia de contabilidad en Ford España. Y bueno, no es que no voy a leer más para darle el paso a Antonio. Bienvenido, Antonio, y bueno, te escuchamos. Muchas gracias a todos. En definitiva, digamos, ¿cuál es el motivo de la creación de esta red profesional? Las redes, como sabéis, tienen unos nodos, que en este caso somos los profesionales, instituciones académicas, consultoras y todas aquellas entidades que nos puedan aportar valor. Y las conexiones entre los nodos es básicamente, digamos, la transferencia, la información que va a ser, digamos, de conocimientos para potenciarnos a todos en nuestra carrera profesional. La misión de PAICO, como veréis, es facilitar esta transferencia de conocimiento en controles de gestión entre académicos, profesionales y empresas para la resolución de problemas ligados a la sociedad y respetando el código ético de la profesión. Este es un tema del código ético, digamos, que es importante porque, digamos, muchas de los temas que vamos a conectar y a transferir, siempre tendremos en cuenta estos principios éticos. Para esta misión, intentamos crear las siguientes actividades. En primer lugar, incrementar la formación profesional, actualizando los conocimientos de acuerdo con los avances científicos en el campo de control de gestión. Es decir, colocarnos todos en un state of the art de todas las tecnologías y conocimientos que en este momento se están manejando a nivel mundial. Por otra parte, digamos, los profesionales necesitamos asesoramiento y soporte en la implementación de proyectos de control de gestión en nuestras empresas. Y debemos de facilitar el curso, los seminarios, las jornadas y los congresos que, digamos, promuevan nuestro interés. Queremos también visibilizar la profesión de controller y para ello emitiremos certificados de capacitación profesional en áreas específicas. Queremos también potenciar la internalización de los profesionales y por eso uno de los primeros, digamos, esfuerzos que estamos haciendo es la expansión a todo digamos, a toda Iberoamérica, incluyendo también Portugal y España. Otra cosa que es importante es difundir actividades profesionales que generen sinergias y cooperación entre académicos, profesionales y empresas. En definitiva, crear lo que es la Red Pro. ¿Cuáles son los objetivos? Evidentemente, desarrollar cursos y emitir certificados de formación profesional, asesorar cuando lo necesiten los miembros de PAICO. Crear la Red Pro es muy importante porque todo está relacionado con el criterio este de red profesional. Publicar artículos, entrevistas, webinars como este para expandir y actualizar las innovaciones en control de gestión. ¿Cuál es nuestro desarrollo y proyección que pretendemos tener? Evidentemente, Iberoamérica, digamos, porque el habla común y, digamos, nuestra vecindad con Portugal nos hacen tener una serie de problemáticas que son comunes en nuestra profesión. Por lo tanto, buscamos el soporte organizativo de AICO
y de todos nuestros socios en Iberoamérica, Brasil, Portugal y España. Queremos conectar con entidades expertas para el desarrollo de nuestra misión, iniciar cursos innovadores con nuestros asociados e integrarnos en los máster profesionales desarrollados por EFAICO, o sea, la parte, digamos, donde la parte de AICO, donde vamos a potenciar lo que es ya formación académica de nivel. En definitiva, estos son, digamos, los objetivos que pretendemos tener en estos, digamos, en este año que vamos a iniciar. Ya nos hemos puesto en contacto con organizaciones y, en principio, queremos potenciar todas, digamos, todas las asociaciones en Iberoamérica pertenecientes a ICO Gestión. Bien, ya paso a mi compañero Arturo para que él, digamos, continúe con esta exposición en más detalle lo que son los contenidos, digamos, de esta red PRO. Perfecto. Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Sin duda, este es un esfuerzo muy importante que está haciendo AICO Gestión para impulsar la rama profesional de AICO Gestión. Entonces, pues bueno, estamos en este trabajo y seguro que vamos a sumar los esfuerzos de todas las personas en Iberoamérica para seguir apoyando este proyecto y darle un inicio muy importante. Bien, seguimos con Arturo Giner. Voy a hacer una breve presentación. Arturo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia. Es máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene diversos diplomas y cursos realizados en varias instituciones. Tiene experiencia en áreas relacionadas con la contabilidad financiera, de costes, contabilidad de gestión, directiva, control interno de gestión, presupuestaria, compras, almacenes, tesorería. Tiene amplia experiencia en la parte de control de gestión, específicamente en autoridades portuarias. Fue CFO, Chief Financial Officer, de la Autoridad Portuaria de Valencia, Valencia Port, hasta septiembre de este año. Está recién jubilado. Entonces, Arturo, bienvenido y adelante con tu presentación. Buenas tardes, buenos días. Pues nada, muchas gracias, Jorge, por la presentación y continuando con la exposición que ha hecho el codirector de la rama profesional de AICO, Antonio Ampón, donde les ha expuesto lo que es la misión, objetivos, desarrollo y proyección de la parte profesional de AICO Gestión. Voy ahora a hacer una exposición de los retos actuales del control y las aportaciones de AICO. La presentación va a constar de 5 puntos. En concreto, el primero de ellos vamos a centrar en la función de planificación y control en los distintos ciclos económicos, cómo aportar valor como segundo punto ante la situación económica actual los controles, el cambio de perfil que es necesario en la situación evolutiva que tenemos del controller, los principios de eficiencia, innovación y cambio. Y por último, como quinto punto, las aportaciones del área profesional de AICO Gestión, de AICO. Lo que es la función de planificación ante los distintos ciclos económicos, pues nos encontramos que en situaciones donde nos encontramos con entornos económicos y financieros estables, tanto a nivel nacional como internacional, los controllers se limitaban o nos limitábamos muchas veces a ejercer en las empresas un papel meramente reactivo, donde principalmente realizábamos funciones de lo que es la dirección de la contabilidad de costos, control de gestión presupuestaria, etc.
Pero bueno, como consecuencia de la evolución de este entorno económico financiero, el controller está experimentando cambios, debe de asumir cambios, en concreto asumiendo un mayor nivel de integración y asumiendo responsabilidades dentro de la empresa para conseguir los objetivos generales estratégicos de las empresas, ¿verdad? Y conseguir una gestión siempre muy importante orientada a la creación de valor económico sostenible. Como segundo punto, ¿cómo aportar valor el controller? La función del controller no se puede limitar únicamente a procesar, suministrar, a labores de control, de gestión, sino que debe ser un profesional que debe participar en la estrategia de la empresa con objeto de dar respuesta a cuestiones que tenemos en todas las empresas y organizaciones. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué hacer para conseguir? Tercer punto, el perfil del control del CAFIO. Bueno, pues estamos con unas tecnologías ya, muchas de ellas con tiempo, como es el Business Intelligence, Big Data, Business Analytics, Blockchain, etcétera, donde se han convertido en importantes fuentes de información para, y análisis para los controles. Pero los controles, más que ser expertos en el uso de estas nuevas tecnologías, deben de ir realizando un cambio de perfil hacia habilidades de ser expertos en el control de gestión. Es necesario nuevas competencias importantísimas, habilidades de comunicación, conocimiento del corazón del negocio de nuestra empresa, tener una visión transversal de la organización de la empresa y una perspectiva global y sobre todo el uso de herramientas digitales. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues llegar a estas empresas 4.0 y sobre todo no ser el controller únicamente analista económico y en algunos casos financiero, sino también ser socios estratégicos de la alta dirección de las empresas. La importancia de la eficiencia y la innovación y el cambio. Hoy en día las empresas que crecen son aquellas empresas en las que el cambio es una constante. En estos momentos todo cambia. El entorno, la competencia, los clientes, el mercado. Y estos cambios cada día son más frecuentes, rápidos y profundos, y hay que ser ágiles para implantar esta nueva gestión. En esta imagen que tienen a su derecha, pues nos encontramos que en muchos países de Europa nos estamos encontrando con una inflación en los últimos meses interanual que supera el 5%. Esto no se veía desde hace casi 30 años en Europa, y en concreto en el caso de España. Entonces, insistir en estos cambios. ¿Qué ocurre? Pues que aquellas organizaciones y, por supuesto, las personas de esas organizaciones en las que dentro de su ADN esté muy presente el gen de la eficiencia y la innovación y el cambio, por lo menos podrán tener una posición de ventaja competitiva frente a sus competidores. Aquí tienen en la imagen a su derecha pues ejemplos como, por ejemplo, tenemos el caso de Google, Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Inditex, son organizaciones, son empresas donde la eficiencia, la innovación y el cambio es su línea de acción. Y ya para finalizar, resaltar como aportaciones, abundando en lo que ha comentado mi compañero codirector Antón, que a través del área profesional de AICO, lo que pretendemos es comunicar y difundir experiencias de los profesionales en el área de control de gestión con el objetivo de compartir nuestras experiencias en esta área con el objetivo de que sirvan de apoyo para afrontar los retos que hoy en día tenemos los profesionales relacionados con el control de gestión con el objetivo pues, de mejorar la eficiencia, la innovación. Por mi parte, ya he terminado la presentación. Muchas gracias y C
cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. Bueno, tenemos conectados en este momento a 42 participantes desde varios países, desde Venezuela, Perú, Argentina, nos están escribiendo. Tenemos en Chile también, Natalie. Bueno, Perú, Argentina, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, bueno, España, por supuesto. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están reportando en este momento los países desde Arequipa, Perú. Muchas gracias a todos los que nos están reportando los países desde que están conectados. Bien, voy a continuar con una breve presentación acerca de unas discusiones que hemos tenido con respecto a las competencias del controller. Ya un poco Arturo ha comentado las competencias o los retos que tienen los controllers en los tiempos actuales. Yo voy a compartir pantalla y voy a hablarles un poco de esto, teniendo referencias, un par de referencias que ya les voy a comentar. Bueno, para los que se acaban de conectar, mi nombre es Jorge Andrés Salgado. Yo soy profesor de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia y soy miembro de AICO Gestión y estoy participando también en la rama profesional de AICO Gestión, PAICO. Para mí es un gusto poder participar en esta área profesional. Y básicamente, pues, tengo 5 puntos. El primero es hablar un poco, ya que la presentación habla acerca de las competencias del profesional en control de gestión, pues primero pongo en cuestión el tema del control de gestión, de sus definiciones. Después hablo un poco también del profesional en control de gestión, de las competencias, habilidades, algunos ejemplos. Voy a tomar de referencia algunas cuestiones prácticas, de algunos datos que he podido recabar. Y posteriormente hablaré de algunas asociaciones en control de gestión que tienen bastante trayectoria, que ya les voy a comentar cuáles son. Y finalmente, en la academia, cuál ha sido un poco la reacción. Bien, el control de gestión. Muchos investigadores en control de gestión y también mucha gente en la parte práctica y profesional del control de gestión comentan que hay muchas definiciones del control de gestión, que a veces no nos ponemos de acuerdo de qué es el control de gestión. Entonces, esto pareciera influir también incluso en las prácticas. Entonces, acá tengo dos ejemplos que son muy importantes en la investigación en control de gestión. El que está en la parte izquierda es considerar al control de gestión como un conjunto de controles y sistemas de control que están interactuando. Entonces pueden haber controles culturales, pueden haber controles relacionados con la planeación, controles más cibernéticos, más tradicionales, sistemas de recompensas, compensación, controles administrativos. Entonces hay una gama allí de controles, de herramientas que están interactuando y que en ocasiones, por ejemplo, hablamos de sistemas de control de gestión, nos podemos referir a una específicamente, por ejemplo, los presupuestos, o nos podemos referir a un control cultural, o nos podemos referir a un sistema de recompensas. Entonces, la idea básicamente de comentar aquí es poner en cuestión estas definiciones de control de gestión que no necesariamente pueden ser únicas. Al lado derecho tenemos también un modelo conceptual muy muy importante en control de gestión, que es el de las palancas de control, donde en el centro está la estrategia del negocio y tenemos unos sistemas de creencias, unos sistemas de límites normativos, unos controles interactivos y unos controles diagnósticos. Entonces, dentro de este marco también se engloba también la caracterización del uso, de cómo usamos los sistemas de control de gestión en las organizaciones. Entonces, aquí hay un primer tema, aquí hay un primer punto que quiero resaltar, es acerca de las definiciones de control de gestión, que posiblemente no pueda haber una única definición de control de gestión. Ahora, profesionales en control de gestión, podemos tener diversas acepciones de ese profesional. Podemos ser un management accountant, contable de costes, un contador de costos, un contador administrativo, un controller, un contralor, un contable, un contador de gestión. Entonces,
estarán de acuerdo conmigo los diferentes asistentes en Iberoamérica que también incluso dependiendo de los contextos podemos tener diferentes acepciones de lo que es un profesional en control de gestión, incluso de las labores que desarrolla. Básicamente yo coloco acá una definición de CIMA de este año que básicamente una de las funciones amplias de este profesional en control de gestión es analizar la información para asesorar la estrategia e impulsar el éxito organizacional de manera sostenible. Pero claro, también aquí hay diferentes acepciones, diferentes definiciones de lo que es un controller, de lo que es un contralor, de lo que es un contador de gestión o un contable de gestión. Entonces, aquí también hay un tema que es importante poder matizar. Y obviamente, pues este profesional pues va a vérselas con diferentes herramientas, con diferentes sistemas de control que comentábamos anteriormente. Bien, en cuanto ya a hablar un poco de las competencias, voy a poner este ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, pero básicamente para resaltar eso, para resaltar las diferencias y la diversidad y como las diferentes cuestiones que tenemos que hacer frente. Primero, esta es una gráfica que muestra las competencias más importantes dentro de los profesionales dedicados a la parte de contabilidad y auditoría, que es muy similar también a la que ponen en la parte de administración de negocios y demás. Quise poner este ejemplo específico para comentar que básicamente las competencias que se hacen en la práctica, esos son datos recabados de organizaciones reales, tienen que ver con la resolución de problemas. También comentaba Arturo, con análisis de toma de decisiones, con juicio, con escritura, con pensamiento crítico, con diferentes habilidades que incluso anteriormente llamaban habilidades blandas, que son muy importantes para poder hacer un análisis y una aportación a la organización en su toma de decisiones. Las que menos están relacionadas con parte de las operaciones, relacionadas con parte industrial y de servicios, pero básicamente el giro que está dando más a toma de decisiones, análisis de sistemas, análisis de datos y a resolución de problemas. También quise poner esto, no lo voy a proyectar, pero también hice una búsqueda. Bueno, si vemos en la práctica qué es lo que están pidiendo las organizaciones, podemos mirar las ofertas de empleo. Aquí básicamente lo que se puede ver, y esta transparencia la vamos a compartir, es que hay diferentes funciones del controller. En este caso, estas son de España, pero pues si vemos en diferentes países, hay diferentes funciones del controller. Entonces, esto también es un punto importante a resaltar. Bien, en cuanto a las competencias, pues traigo las de AICPA, las de CIMA, que tiene una certificación en control de gestión. En la parte izquierda pueden ver unos principios globales de contabilidad de gestión que sacó esta asociación. Básicamente, lo que ellos quieren, como todas las asociaciones, tienen un marco sobre el cual delimitan sus competencias, sus principios, y de ahí en adelante moldean su actuación. Voy a enfocarme en la parte derecha de la transparencia para comentar las cuatro grandes competencias, que son primero unas competencias técnicas específicas en contabilidad y finanzas, unas competencias relacionadas con el negocio, en el contexto del negocio, ya lo comentaba Arturo, un conocimiento del negocio es muy importante, unas habilidades de liderazgo cada vez más influyentes y cada vez más importantes en el control de gestión, y también unas competencias relacionadas con la parte de manejo de personas, de relaciones sociales, incluso de cómo poder influir en los demás, en los equipos de trabajo y demás. Todo esto enmarcado dentro de unos principios éticos y de profesionalismo. También coloco el ejemplo de estas competencias y habilidades del Instituto de Contadores de Gestión, también de Estados Unidos. Básicamente, especifica, primero, tener muy en cuenta el tema de la estrategia, la planeación y el desempeño. Esto es algo que a veces pensamos que está aparte o que está alejado de los controllers,
pero una visión administrativa y de gestión importante es vital para cualquier contador de gestión, porque claramente mezcla tanto la administración como la contabilidad. Toda la parte de reporting también son las competencias, las están viendo al lado derecho de cada punto. En tecnología, como lo decía también Arturo anteriormente, estar a la vanguardia de las tecnologías, de las nuevas tecnologías como el blockchain, como el machine learning, como la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar mucho a generar diferentes herramientas que agilicen nuestro proceso de toma de decisiones. También un conocimiento del negocio, se repite aquí, que es muy importante por parte del controller. Finalmente, se refuerzan el liderazgo, las habilidades de comunicación, también los valores profesionales y los valores éticos. Entonces, hay diferentes marcos sobre los cuales podemos establecer competencias del control del controller. Estas pueden ser, también están las normas internacionales de educación en contabilidad, que también establece unas competencias que incluso sirven mucho para los programas de formación. Aquí básicamente lo que quiero resaltar es que actualmente las organizaciones profesionales, y en este caso la organización profesional de Ecogestión, también va a sacar unas competencias profesionales para el controller en Iberoamérica y obviamente va a atender a las necesidades particulares de nuestra región. ¿Bien? También quería finalmente comentar que también las universidades se van poniendo a tono con respecto a esta parte de las últimas tendencias en control de gestión y al nuevo rol del controller. Quería poner el ejemplo de la Universidad de Alcalá, que junto con Ecogestión ya sacó un máster en control de gestión digital. Allí está el enlace, se los vamos a pasar por el chat también, donde se empieza también a mirar esa adaptación al nuevo rol del controller en la actualidad y también las universidades y obviamente Ecogestión está a la vanguardia de estos nuevos roles y pues quería compartirles también este máster en control de gestión digital que estamos impulsando junto con la Universidad de Alcalá. Y bueno, muchas gracias a todos. Voy a darle el paso finalmente a Jairo Maecha. Voy a hacerle una presentación antes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Entonces seguimos con Jairo. Jairo es contador público, es magíster en finanzas y control de gestión. También es máster en responsabilidad social empresarial. Tiene experiencia amplia en implantación de sistemas de costos en empresas industriales, también en auditoría, en sistemas de calidad, implementación de planeación estratégica, gerencia de proyectos de implementación de ERP. También tiene diversos premios y ha sido conferencista nacional e internacional en gestión de costos y planeación empresarial. Entonces, seguimos con Jairo. Jairo, tienes la palabra. ¿No se te escucha, Jairo? Pone el micrófono. Ahora. Muy buenos días a todos en Iberoamérica y en España. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Se ve, Jorge? Muy bien. Bueno, yo voy a hablar sobre el papel que tiene el controller de gestión en lo que son los sistemas de información gerencial y apoyándose en herramientas actuales como herramientas de Business Intelligence. Voy a aprovechar lo que comentaba Jorge con respecto a lo que hoy motiva a las empresas precisamente por estos momentos en que estamos pasando y es lograr una competitividad. Maximizar el nivel de su competitividad. Lo decía Michael Porter en su libro de ventaja competitiva. Hoy empresas que no tengan una estrategia bien definida, pues simplemente tienden a desaparecer, ¿verdad? Hoy nos acogen muchas problemáticas. Hoy estamos frente a una competencia bastante agresiva en todos los mercados, ¿sí?
Se le suma la problemática de estamos inundados de producto chino, donde ellos han realizado muy bien una estrategia para poder entrar a los diferentes mercados con bajos precios y muy buena calidad. Y pues, por supuesto, nos ha llegado otro problema, que es el tema del COVID-19, que ha sido fatal para algunas empresas. Y ya hoy nos estábamos aliviando de ese problema cuando llega el siguiente, que es el de Omicron, que empeora la situación. Entonces, viene la pregunta, es qué camino tenemos que seguir o qué tenemos que hacer para que las empresas maximicen su nivel de competitividad o por lo menos se mantengan en el mercado. Entonces, lo que dice Michael Porter es desarrolla ventaja competitiva. Claro, entonces ahí el controller juega un papel muy, muy, muy importante en el apoyo que brinda el controller en el desarrollo de esta ventaja competitiva. Aprovechando lo que decía Arturo, ¿cuáles son aprovechando los perfiles del controller y de lo que él puede en un momento dado aportar? Hoy el controller se encuentra también ahí, las empresas se encuentran en ese entorno que está revolucionado, que es un entorno dinámico, pero también donde se generan nuevas oportunidades, porque también se generan nuevas necesidades del mercado. Empresas que tenían cierto nivel o ciertos productos y por esto de la pandemia, pues tuvieron que desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, se dedicaron a fabricar mascarillas, por ejemplo, ¿sí? Entonces lograron mantenerse en el mercado. Entonces, no solamente es desarrollar ventaja competitiva, sino también el controller debe apoyar la gestión de los riesgos, ¿sí? De tal manera que la empresa mantenga su nivel de sostenibilidad. Obviamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos, que es el apoyo total del controller para que los procesos se desarrollen con eficiencia y eficacia dentro de la organización. Pero para ello, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer el controller es conocer el modelo de negocio. ¿Sí? Conocer qué es lo que hace, hacia cuál es la propuesta de valor del negocio, hacia quién va dirigido, cuáles son sus recursos, cómo es su estructura de costos, cómo es la política de definición de precios, etcétera. La habilidad en gestión de costes, ¿sí? Y no solamente el controller debe apoyar la determinación o el cálculo de los costes, sino velar por la optimización de los mismos, ¿no? Es decir, desarrollar una gerencia estratégica de costos y poder brindarle a la dirección una información con respecto a la rentabilidad por los diferentes conceptos o líneas de negocio, ¿no? Hoy por hoy el controller también hace énfasis en la determinación de aquellos costos que la contabilidad no es capaz de mostrar. Son los famosos costos ocultos o costos de no calidad, en donde es una información vital para la mejora de la estructura de costos de la organización. El controller participa en el proceso estratégico, ¿sí? Apoyando lo que es toda la definición, la implementación y sobre todo el control del proceso estratégico, utilizando pues herramientas como balance scorecard o indicadores de gestión que ayuden a la evaluación y seguimiento de la estrategia. Lo decía también Arturo, el controller apoya la elaboración de los presupuestos, pero no presupuestos tradicionales, sino presupuestos base cero, es decir, teniendo en cuenta el futuro, la estrategia. Y desarrolla también planes de negocio, apoya ese proceso. Y hoy por hoy se le suma otro elemento que es el concepto de la responsabilidad social empresarial. Es decir, ¿qué puede aportar el controller de gestión en el desarrollo sostenible de la organización? Generando una serie de informes en donde tenga en cuenta no solamente el aspecto económico, sino el aspecto social y por supuesto el aspecto ambiental. Entonces, teniendo en cuenta todos estos frentes que tiene un controller, que tiene la posibilidad, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que hacer o en qué se apoya para poder desarrollar todas estas herramientas de control de gestión? Hoy tenemos multiplicidad de datos. Hoy tenemos cantidad de datos en la organización dentro del ERP o dentro de las diferentes aplicaciones de sistemas.
Entonces, el controller sin necesidad, no es necesario que un controller sea un ingeniero de sistemas, pero que sí conozca la estructura de los datos de la organización para desarrollar un modelo que permita generar información, ¿sí? Es decir, a través de reportes o dashboard o cuadros de mando, utilizando las herramientas a las cuales nos referimos, ¿sí? Herramientas actuales de Business Intelligence. Obviamente, los datos tienen que ser datos robustos y ese es un papel importante que también juega ahí el controller en la depuración de los datos para poder generar unos reportes adecuados. De tal manera que esos reportes al final me generan a mí un conocimiento, ¿sí? A la dirección de la organización para lo que vinimos a tomar decisiones realmente basados en ese conocimiento que adquirimos de esa información que aporta el controller de gestión a través de estas herramientas. Todo esto debe ser parte, todos estos elementos hacen parte de un sistema integrado de gestión. Entonces veamos esa herramienta de Business Intelligence realmente a qué se refiere, ¿sí? Hoy han venido desarrollando herramientas que nos permiten poder obtener no solamente el dato, ¿sí? Sino prepararlo, gestionarlo y elaborando modelos que puedan visualizar la información de una manera fácil y sencilla para el lector, es decir, para la dirección de la empresa, ¿sí? Con estas herramientas podemos desarrollar análisis profundos, podemos navegar, generar un diagnóstico de la situación, ¿sí? Y lo más importante que es proponer acciones de mejora. De nada nos sirve un sistema de información que sea simplemente para verlo y saber qué fue lo que pasó, sino que estos modelos nos ayudan a tomar decisiones y generar acciones de mejora continua en la organización. Hay infinidad de herramientas de Business Intelligence. Está la de SAP, está la de MicroStrategy y la de Tableau, la de ClipView y la de Microsoft Power BI, ¿no? Son las más, digamos que son las más conocidas, ¿sí? ¿Cómo es la arquitectura de un modelo de Business Intelligence o de una herramienta de Business Intelligence? Tenemos que considerar el origen, de dónde vienen los datos, ¿sí? Y los datos tienen posibilidad de ser múltiples orígenes, ¿sí? Pueden ser del ERP que se maneje, puede ser SAP o Oracle o el ERP que sea, ¿sí? O simplemente sistemas independientes o individuales, en donde esté el CRM por un lado, la contabilidad por otro, que hay muchas empresas que hoy no cuentan con un ERP, sino cuentan con sistemas independientes. Entonces, esta herramienta de Business Intelligence permite agrupar toda esa información, no solamente de estos sistemas robustos, sino también de tablas de SQL o inclusive de cuadros de Excel o de Word o de páginas web, etcétera. Diferentes fuentes de datos. Obviamente el controller debe ser capaz de poder leer esos datos, ¿sí? Y poder validarlos teniendo en cuenta unas políticas o unos filtros de control, ¿sí? Teniendo claro los datos, se integran absolutamente todos los datos en una fuente, en una bodega de datos, digámoslo así, ¿sí? Y ya con ello, al utilizar estas herramientas de Business Intelligence que están en el mercado, puede desarrollar modelos en donde la información sea dinámica, es decir, podamos jugar con la información, ¿sí? Y que la información responda a las diferentes inquietudes que tiene la dirección de la compañía. Se pueden desarrollar o reportes o dashboard, cuadros de mando gráficos o modelos de balance scorecard donde muestre cómo es el resultado de la estrategia, etcétera. Todo ello es con posibilidad de análisis, de hacer drill down, o sea, de navegar, y que me permita realmente tomar decisiones, ¿ok? Todo esto, pues, obviamente, comparativos con presupuestos o comparativos con el año anterior, que me permita poder hacer análisis de variaciones y poder decir si la situación es buena o es mala. Estas herramientas lo que sí deben hacer es responder preguntas de negocio. En un comité, pregunta a la dirección, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Mejoré con respecto al año anterior? ¿Cumplí con el presupuesto? ¿Qué estoy vendiendo y a quién estoy vendiendo? ¿O en qué sitios?
o qué productos son rentables o qué clientes son rentables. Las herramientas de Business Intelligence tienen que responder esas preguntas de negocio. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Voy a irme a la aplicación, aplicación en tiempo real, ¿sí? Para que se pueda visualizar el potencial que tienen estas herramientas de Business Intelligence, en donde yo puedo jugar con los datos de acuerdo a mis necesidades. Aquí, por ejemplo, estoy visualizando un informe de ventas normal de una empresa común y corriente, en donde en la parte de arriba me está mostrando el crecimiento con respecto al año anterior y el cumplimiento con respecto al presupuesto. Y en esta parte me está mostrando cuánto estoy vendiendo en cada mes, qué productos estoy vendiendo y qué clientes estoy vendiendo. Pero la ventaja que tiene estos modelos es que yo puedo escoger que un determinado cliente, qué productos estoy vendiendo y cómo fue la tendencia de ese cliente, ¿sí? O al contrario, puedo coger un producto y saber qué clientes vendieron ese producto y cómo fue su comportamiento a través del tiempo y cómo fue con respecto al año anterior, etcétera. Entonces, la facilidad que tienen estas herramientas es de poder que la información sea dinámica, es decir, que yo pueda escoger qué es lo que quiero ver. Ya no tenemos esos informes típicos en hojas o en hojas de Excel, sino ya viene esta información que facilite la labor de análisis. Tengo, por ejemplo, otra forma de ver la información, estados financieros, estados de resultados, en donde yo pueda navegar. Si yo quiero en una junta explicar por qué se incrementaron los gastos de administración, pues inmediatamente, yo puedo visualizar una determinada cuenta y poder desglosar esa cuenta y decir, oye, esa cuenta se compone de estos elementos comparados con el año actual o con el presupuesto, y profundizar hasta el nivel de detalle que quiera. Entonces, no, que quiero ver la cuenta de honorarios y ahí me va a ir dando todos los detalles hasta el último detalle. Voy a pinchar hasta donde yo quiera llegar para poder establecer qué compone cada una de las cifras de los estados financieros. Entonces, esas son de las grandes ventajas que tienen estos informes de Business Intelligence. O por ejemplo, saber qué productos son rentables y qué productos no son rentables. Obviamente con la asignación de costos indirectos a través del modelo de costeo ABC, ¿sí? En donde yo pueda saber cuál es el margen de rentabilidad por los diferentes niveles que yo defina, o por unidad de negocio, o por grupo de producto, o inclusive hasta nivel de producto, poder saber cómo es la composición de costos de un determinado producto. Yo pincho un producto cualquiera, y me dice exactamente cuál es la rentabilidad de un determinado producto y cómo es la composición de su costo. Entonces, inmediatamente todas las gráficas se actualizan cuando yo escojo un determinado producto. Entonces, con esto, cumpliendo pues mi horario de mi tiempo de exposición, el mensaje que les quería transmitir, y es que hoy el controller utiliza herramientas poderosas para poder apoyar la toma de las decisiones. Sin que sea un ingeniero de sistemas, es capaz de producir este tipo de informes que permiten a la dirección poder gestionar adecuadamente los diferentes procesos. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias, Jairo, por tu presentación. A continuación vamos a hacer, y bueno, agradezco a todos por el cumplimiento del tiempo de presentación. Como todos pueden ver, son presentaciones cortas, que lo que quieren dejar es un mensaje un poco más amplio para seguir desarrollando. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Si dentro de los asistentes tienen alguna pregunta, alguno de los ponentes que han participado hoy, pues pueden hacerlas por el chat,
O pues si quieren también pueden hacerla. Bueno, aquí está levantando la mano Osmani Pérez, que está en Ecuador, entiendo yo. Osmani. Muy buenos días a todos. Primero, felicitar a José Berber también, a Aiko Gestión, a Vicente Ripoll, a Mercedes Barrachina y a los conferencistas que hemos tenido hoy, ¿no? A Jairo y al profesor Fernando Cervera también. Me gustaría, porque como esto también se está transmitiendo y hay empresarios que quizás estén viendo esto, me gustaría ver la diferencia, ¿no? Que ustedes perciben ya en la práctica real de una organización entre el contador financiero y el control de gestión. Porque generalmente muchas de las funciones, ¿no? O muchos de los atributos que se le está colocando el control de gestión, algunas de estas actividades funcionales dentro de una empresa la hacen también los contadores financieros, ¿no? Entonces creo que sería bueno que si hay empresarios que nos están escuchando, sepa bien la diferencia, porque a la hora de la contratación del personal contable para la toma de decisiones, ¿no? Pueden haber estas dos figuras dentro de una empresa, sobre todo en medianas empresas, ¿no? Ya en las grandes empresas tienen mayor conocimiento, imagino, de esta diferenciación. Eso es lo que quería preguntarnos. Muchas gracias y disculpen la molestia y éxitos a todos. Muchas gracias, Osmani. De los ponentes, ¿quién quisiera responder esta cuestión? Bueno, yo quisiera comentar algo. Bueno, Jairo, y después hace un comentario, Antonio. Bien. He pasado por los diferentes puestos. Empecé como contador general, ¿sí? Y llegué a convertirme en un controller de gestión, como decía Arturo, un socio estratégico de la gerencia. La gran diferencia entre un controller financiero y un controller de gestión, ¿sí? Está precisamente en la amplitud que tiene el controller de gestión, que tiene una visión de negocio, ¿sí? Es capaz de entender el lenguaje del área comercial, es capaz de comunicarse con el área de producción, ¿sí? Entender los procesos, conocer el proceso productivo, ¿sí? Es capaz de entender la estructura administrativa, mientras que el controller financiero, pues obviamente desarrolla su labor con énfasis precisamente en la parte económica, ¿sí? Entonces la gran diferencia veo yo que he pasado por todos esos cargos, es esa, es la visión que tiene el controller de gestión, una visión de negocio y una visión mucho más amplia de todo lo que es el concepto de negocio. Muchas gracias, Jairo. Antonio, ¿querías hacer un comentario, Antonio? Sí, vamos a ver, hace 45 años yo había estado ya en 6 empresas anteriormente a empezar a trabajar en Ford. Lo primero que me sorprendí, o sea, mi formación era financiera, en estas 6 empresas había trabajado básicamente en el departamento de finanzas, y cuando empecé a trabajar en Ford, pues me sorprendió lo que era la figura del controller. El controller, digamos, lo que es, yo distinguiría entre la parte financiera, que es lo que llamaríamos contabilidad externa, relación con instituciones, estados financieros y demás, y lo que es la parte interna, donde básicamente, digamos, lo que llevamos era, por una parte, lo que era la contabilidad de costes, elaborábamos dentro de la función de control, elaborábamos presupuestos, semanalmente veíamos las desviaciones y, digamos, se hacían reuniones con la dirección para ver cómo cambiar el rumbo del sistema. Cuando pregunté, digamos, al controller, que era alemán en aquella época, le dije, bueno, y esta figura del controller, dice, para nosotros en Alemania es una profesión que tiene una mezcla de ingeniería y de finanzas, ¿vale? Finanzas, sobre todo desde el punto de vista de la contabilidad de costes. Esto, en definitiva, lo que quiere decir es que el conocimiento de los procesos de fabricación
el controller era un experto también, así como lo eran los ingenieros de procesos. O sea, había una unión muy estrecha de conocimientos entre los ingenieros de proceso y los controllers. Digamos, y normalmente el controller estaba más orientado a lo que era la dirección estratégica de la empresa, la parte de presupuestación y la parte de análisis de desviaciones. Esto posteriormente ha evolucionado. Ha evolucionado, digamos, como consecuencia de las grandes transformaciones que hubo en los años 80 con la introducción del Lean Manufacturing. ¿Vale? O sea, a mí de Europa me enviaron a Japón y yo era básicamente economista, había estudiado también ingeniería de sistemas, estaba trabajando bastante en todos los temas, digamos, de automatización contable o contabilidad, contabilidad por ordenador. Y entonces, ¿por qué me enviaron a mí? Porque en definitiva era un híbrido entre fabricación y finanzas. Y esto es lo que, claro, evidentemente vuelves y lo que te piden es, oye, ¿cómo transformamos la compañía en Europa para pasarle a los conceptos de Lean Manufacturing? Bueno, prácticamente en el año 2000 ya estábamos a nivel, digamos, de procesos como compañías como Mazda, Toyota, etcétera, y nos planteamos ya, bien, ¿y cuál es el futuro, digamos, o la estrategia en la empresa? Entonces, definimos, digamos, uno de los conceptos estratégicos era que teníamos que fabricar lo que nos pidiera Ford. Y ello implicaba un concepto que es fundamental. O sea, de la misma manera que en un ordenador, cuando lanzas un job, un trabajo, el sistema operativo apropia los recursos y los asigna en función de la evolución del programa, nosotros dijimos, cada vez que entre un vehículo, que es un job, al sistema de fabricación, lo que el sistema tiene que dar es todos los recursos que necesita este sistema para fabricarlo. ¿Vale? Entonces montamos un criterio que era fundamental, que era el one, digamos, dos conceptos. Uno era un Hayunka, digamos, muy bien estructurado, y el otro, o sea, una programación nivelada de fabricación, y el otro era lo que Ono llamó el One Piece Flow, pero que él no había conseguido fabricar en Toyota. Nosotros creamos un sistema, pues, que cuando entra un vehículo, estoy hablando de los años 90, entra un vehículo en el sistema de fabricación, lo distribuye a todos los, digamos, a todos los procesos que empiece a fabricar ese elemento. Con lo cual haces una fabricación just in time, porque fabricas lo que el programa de fabricación nivelado te está pidiendo. En definitiva, esto, digamos, y digamos, Valencia se convirtió en una figura mundial en tanto en cuanto conectó lo que eran el parque industrial con los proveedores a través de, digamos, transportadores stop and go, que nos llevaban las piezas que fabricaban estos proveedores en secuencia al punto de uso, o sea, en el punto de la línea donde se montaban. ¿Por qué sucedió esto? Porque ahí éramos, por una parte, la parte financiera que entendía el sistema y apoyó, digamos, todos los proyectos financieros para financiar este cambio radical, y la parte de ingeniería, que era la parte de la implementación. El control, pues, digamos, lo que es la parte creativa es que el controller tenga visión de esos procesos financieros y que sepa las restricciones que tiene desde el punto de vista de inversión la empresa, ¿vale? Porque tú puedes tener una idea, pero si no tienes recursos financieros para llevarla a cabo, se queda en un escrito o
o en un brochure de proyecto. Claro, aquí cambia, por eso la implicación financiera es fundamental en la transformación de las empresas. Y la figura del controller se convierte en un elemento estratégico de la empresa, en cuanto a que debe ser un experto no solo en los procesos empresariales de todo tipo, sino además en las nuevas tecnologías disruptivas. O sea, debe saber de Big Data, debe de saber de lo que Jairo nos ha comentado, de Business Intelligence, tiene que saber de lo que es un blockchain, para qué sirve. O sea, en este momento, por ejemplo, en la industria del automóvil solo se utiliza el blockchain para temas de calidad. Las oportunidades de negocio y de ideas que puede generar el blockchain son enormes. ¿Qué papel va a tener la inteligencia artificial en la transformación de nuestras organizaciones? Por eso es un elemento indispensable el concepto de formación en todas estas tecnologías disruptivas, tanto de hardware como de software. Y tiene que ser un experto en estas materias para poder ayudar a la dirección en establecer su estrategia. Muchas gracias, Antonio. Hay otras preguntas aquí en el chat, vamos a comentarlas. Gracias por la explicación. Vamos a comentar algunas. Pues Elizabeth Arroyave pregunta de que si podían hablar un poco de las tendencias actuales de investigación en control de gestión. Bueno, esto es un tema un poco largo, pero básicamente, Elizabeth, te puedo hacer un comentario con respecto a esto. Lo que básicamente ha ocurrido en las últimas décadas es un cambio cada vez de orientar la investigación en control de gestión hacia la parte de control, ¿sí? La parte de costos, de costeo, tiene en este momento, si hacemos un porcentaje en cuanto a tendencias de investigación, tendrá un 10% de peso y la parte de control tendrá un 90%. ¿Qué tendencias hay allí o qué temas hay allí? Pues está el tema de presupuestación, de definición de metas y objetivos. Está el tema de precios de transferencia, que es poco investigado, pero que es bastante interesante y bastante apetecible por las revistas, por las publicaciones. Está el tema de recompensas y sistemas de compensación. También está el tema de gobierno corporativo, de medición del desempeño, de evaluación y de todo lo que tiene que ver con monitoreo y sistemas de control. Básicamente por ahí van las tendencias. Obviamente esto también asociado a las nuevas tecnologías, a los nuevos problemas, a las nuevas discusiones que hay, por ejemplo, con sistemas de compensación y relacionados con la creatividad y pues con las nuevas tecnologías que ya mis otros compañeros han comentado. Bien, hay otra pregunta. Bueno, Ricardo Muñoz, es básicamente como aclarar si es lo mismo, podría aclarar si el control de gestión se puede asimilar al control administrativo o a la contabilidad administrativa, que si es lo mismo. Entonces, ¿alguno de los ponentes quisiera contestar esta pregunta? ¿Qué diferencias pueden encontrar entre las diferentes acepciones? Bueno, la parte, digamos, está en parte contestada anteriormente. Lo que es, digamos, la parte de control administrativo sería lo que es, digamos, en contabilidad externa, el análisis de las variaciones respecto entre estados financieros y a cuáles son las causas a qué se debe esto. Digamos, por ejemplo, un controller de gestión que básicamente se dedica a la parte interna de la compañía, por ejemplo, un análisis de ventas o un análisis de mercado formaría parte de este control de la parte externa, de lo que es la compañía. Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, si vemos qué es un sistema,
digamos, es un conjunto de partes interrelacionadas hacia un objetivo. Recibe una interacción del exterior, emite, digamos, al exterior productos, información, etcétera, y en la parte interna, digamos, gestiona sus propios procesos. Yo diría que la contabilidad de gestión tiene más que ver con la parte interna y lo que es la parte administrativa más con la parte financiera. O sea, si yo quiero ver el mercado, imaginaros, por ejemplo, el mercado del automóvil, que está en este momento en un punto crítico, lo que llamamos en sistema un peak, ¿vale? Un peak es, digamos, cuando un sistema alcanza el punto de derrumbe o de explosión, ¿vale? Nosotros está en lo que es el sistema, digamos, el vehículo está en unas situaciones, van a morir los motores de gasolina, los motores de combustión interna, y va a aparecer todo lo que es la electrificación del automóvil. Pero no solo es la electrificación del automóvil, es que el propio automóvil va a ser autónomo y va a ser dotado de inteligencia artificial. Entonces, el análisis de lo que es el mercado y demás, yo lo pasaría a lo que es, digamos, el controller desde el punto de vista del estudiar cómo está el entorno de la empresa y qué tiene que hacer la empresa para adaptarse. La parte interna es cómo está evolucionando la tecnología del producto para ver cómo adaptamos la empresa a los nuevos procesos y a las nuevas tecnologías, digamos, para ser, como ha dicho Jairo, frente a la competencia, que seamos mejores. Digamos, esto es una lucha que existe desde siempre. Por una parte, vas a tener que estudiar mercados en todas sus facetas, financieros, el mercado de, digamos, a los propios clientes. Y todo esto son tecnologías, digamos, que hoy en día están irrumpiendo. Entonces, el saber, el que sepa aprovecharlas, porque claro, imaginaros el papel, digamos, lo que es revolucionario de Amazon, o de estas grandes empresas, digamos, que han cambiado, digamos, es cómo han modificado, basado en la tecnología, su propio, digamos, filosofía de negocio. Han cambiado, digamos, lo que es su propia misión. Y este es un elemento, o sea, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, cuando se habla de transformación digital, no es que vamos a poner más ordenadores, sino que tenemos que cambiar nuestra estrategia de negocio para adaptarnos a esta nueva tecnología. Vale, muchas gracias, Antonio. Fernando Cervera, que hace parte del equipo de la red profesional de iCoestión, ha levantado la mano. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenos días. En Iberoamérica, pues yo quería un poco comentar un poco la pregunta que hacía Ricardo Muñoz. Vamos, básicamente lo que yo te estás refiriendo que el control administrativo se refiere al control gerencial. Entonces, básicamente sí que es asimilable esa contabilidad o ese control administrativo a la contabilidad de gestión que nosotros, que aquí en España o en varios países del mundo se le llama control de gestión. ¿Sabes? A diferencia de lo que es la contabilidad financiera, que está más enfocada a la parte contable y a la parte económica. Simplemente quería hacer esa apreciación de que realmente son formas de llamar lo mismo en distintos países. Por lo tanto, control administrativo y contabilidad de gestión o control de gestión, básicamente, desde mi punto de vista, creo que se refiere a lo mismo. Solamente quería hacer esa apreciación, Ricardo, y nada, y gracias por tu pregunta. Gracias, Fernando. Bueno, yo también hago un pequeño comentario allí, pues con respecto a lo que estaba comentando anteriormente, las competencias del controller, que como veíamos pueden ser también de tipo administrativo, de liderazgo, pero también tiene que tener
las competencias acerca del reporting, de las nuevas tecnologías, del conocimiento de la organización. Además de eso, tiene que tener unos principios éticos. Entonces, este es como el marco general. Sin embargo, hay casos específicos, por ejemplo, diferentes especialidades que esto se puede ver en las ofertas de empleo. Yo había puesto en la transparencia las ofertas de empleo de controllers en España, que son 20 ofertas que publica Adecco, que es la compañía más grande a nivel mundial en reclutamiento. Entonces, ahí lo que yo veía era diferentes perfiles de controllers para diferentes empresas y especializadas en ciertas cuestiones, ya sea en impuestos, ya sea en calidad, ya sea en la parte financiera. Pero digamos que el esquema general de las competencias del controller tiene un esquema, una base, y de ahí en adelante los controllers pueden especializarse en diferentes cuestiones. Entonces, básicamente eso también quería comentar. Y también en los diferentes países también podemos encontrar diferencias, ¿sí? Y esto lo enlazo con la pregunta de Eunice Bastidas desde Venezuela. Primero felicita a los conferencistas y hace la pregunta. ¿Cuál sería el rol del controller en organizaciones pequeñas, medianas y microempresas? ¿Y en qué áreas se concentraría el controller para apoyar a las empresas en economías hiperinflacionarias como el caso de Venezuela? Bueno, yo creo que es un caso también de muchos países en Iberoamérica donde la mayoría de las empresas son pequeñas, medianas y microempresas. En el caso de España creo que también es parecido. Entonces, ¿en qué cambiaría ese rol del controller en estas empresas que no son tan grandes, que no son multinacionales, sino que tienen unas particularidades diferentes? ¿Quién quisiera comentarlo? Bueno, yo podría aportar algo con respecto a eso, ya que he estado en empresas pequeñas también. Yo me enfocaría, si es una empresa pequeña, me enfocaría precisamente en el área de costos, ¿sí? Y me enfocaría también en el desarrollo de modelos de presupuesto base cero y en su adecuado control, porque digamos que ahí está como el eje de la sostenibilidad del negocio. Obviamente necesitamos planeación estratégica, necesitamos otra serie de herramientas como las que vimos en mi diapositiva, pero para una empresa micro y pequeña me enfocaría especialmente en el área de costos y en el área de presupuestos. Perfecto, muchas gracias, Jairo. Bueno, ya vamos cerrando cerramos ya el turno las preguntas. Muchas gracias a todos los que han participado. Antes de terminar, quisiera agradecer a todo el equipo de Adecco Gestión, encabezado por su presidente, el maestro de maestros Vicente Ripoll, a la directora general Mercedes Barrachina, al director de comunicaciones José Verbel y a todo el equipo del área profesional de Adecco Gestión, de PAICO. A sus directores, Antonio Antón, Arturo Giner, a Jairo Maecha, a Fernando Cervera, a Rafael Vallés, a Jenny Naranjo y a la parte del equipo de Adecco Gestión que hace posible y que ha hecho posible este webinar, y pues que seguimos trabajando en tratar de consolidar una red profesional iberoamericana con todas las cuestiones relacionadas con el control de gestión y cada vez tratando de integrarnos más en estos asuntos profesionales. Pues agradezco a todos. Doy paso a Antonio Antón, nuestro director del área profesional, y Arturo Giner para que den la despedida, y finalmente a José Verbel de parte de Adecco Gestión para que cierre el evento. Pues, Antonio. Bueno, lo que intentamos es, digamos, formar un equipo de profesionales. Yo recuerdo, a mí, si quieres ir rápido, pues ves solo. Si quieres llegar lejos, ves en equipo. Ese espíritu, digamos, de llegar lejos, solo se consigue a través de un equipo de personas. Que yo recuerdo, estando en Japón, cuando se lo pregunté al que creó los círculos de calidad en Mazda, le dije, oye, ¿cuál es tu concepto de equipo? Y él me dijo, tú sabes que cosas que yo no sé y yo sé cosas que tú no sabes. Tres personas trabajando juntos
tienen la capacidad de Einstein. Claro, aquello me llamó la atención. Imaginaros los centenares de profesionales que si trabajamos juntos, hombre, tendremos capacidad de 1000 Einsteins, ¿vale? Y ese es uno de los objetivos de la Red Pro. Digamos, formar parte, inscribiros en lo que es la red para compartir experiencias, compartir conocimientos, transmitir conocimientos desde las universidades a los profesionales, porque solo de esa manera podremos transformar a una sociedad más justa e igualitaria, con la participación de todos. Pues nada, buenos días de nuevo, buenas tardes. Simplemente repetir un poco lo que ha comentado Antonio, que a través del área profesional de AICO Gestión lo que pretendemos es comunicar y difundir pues las experiencias de los profesionales de control de gestión, con el objetivo de compartir las distintas prácticas profesionales que tenemos en esta área y con el objetivo de que nos sirvan de apoyo para afrontar con éxito los retos que tenemos actualmente nosotros en estos momentos. Con lo cual, pues animaros a que os inscribáis en AICO Gestión. Y bueno, a través de estas webinars, distintas jornadas de formación y másters que se van a hacer, pues bueno, seguir colaborando y compartiendo experiencias con ustedes. Y cedo la palabra ya para José Berber. Hola de nuevo, buenas tardes. No sé si antes de despedirme, quería preguntar, Fernando, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías intervenir o decir algo antes de cerrar? Está levantada por error, disculpar. No, vale, no hay problema. Bueno, nada, yo me uno al agradecimiento que ha expresado Jorge, por no repetirme, por supuesto, a todos los ponentes, a todos los participantes de esta nueva red profesional, a todo el equipo, a toda la pata profesional de AICO Gestión, que, como decía al inaugurar este primer webinar de muchos futuros que van a venir y de muchos nuevos eventos que vamos a organizar, porque la red va a ser potente, AICO Gestión apuesta fuertemente por la transferencia de conocimiento entre profesionales y academia, va a ser muy potente y este va a ser el primer acto de muchos futuros y esperamos que muy, muy interesantes. Yo, por concluir muy brevemente, quería destacar una cosa en la línea de lo que ya se ha dicho, ¿no? Y es que en esta era de transformación digital, el reto al que nos enfrentamos los profesionales del control de gestión es enorme y, si cabe, es más importante que nunca pertenecer a una asociación, ¿no? que nos permita estar al día, que nos permita pues, conocer los avances, estar a la última, digamos, y para eso nace esta red, esta pata profesional de ecogestión que esperamos que a todos pues, les resulte muy, muy interesante. Por eso os animamos, insisto en esa idea también, a suscribiros a la newsletter, a participar como socios de AICO Gestión y participar de este ilusionante proyecto que realmente pues, pensamos que va a ser un proyecto de mucho futuro. Nada, si alguien más quiere intervenir, si no, cerramos el acto ya en este momento. Bueno, por supuesto, dar las gracias en nombre, por supuesto, del doctor Ripoll y de la doctora Mercedes Barrachina, que lamentablemente hoy no hemos podido contar con su presencia. Ya sabéis todos que les habría encantado estar, pero bueno, en nombre de ellos os agradecemos muchísimo vuestra participación, vuestras preguntas y vuestra presencia aquí con nosotros hoy. Si nadie más quiere añadir nada, voy a compartir un pequeño vídeo de presentación de la asociación, el mismo con el que hemos arrancado y cerramos el acto. ¿De acuerdo? José. Osmani, querías intervenir. Adelante. A nombre de la Asociación de Ecuador, desear mucha salud a todos los colegas de AICO Gestión en todas las partes del mundo. Que la salud les acompañe, que se cuiden mucho y que tengan un año nuevo que se aproxima ya, muy próspero, y que AICO Gestión siga creciendo para todos, ¿no? Y gracias a todos los ponentes y gracias a AICO Gestión por compartir estos conocimientos.
Cierto, los mismos deseos para todos vosotros. Muchas gracias.